Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de NMP TV. Estamos como todos los días, 60 minutos para refrescar, para aquellos que no vieron, para aquellos que estuvieron siguiendo a Mañana con Vos, de vuelta estar cerca de las noticias que suceden en Marcos Paz. ¿Cómo estamos? Cintia, buenas noches. Bueno, buenas noches, Bernardo. Bueno, como siempre, listos a la expectativa, obviamente, de contar todas las novedades, como siempre. Un nuevo día, jueves, ¿no? Ya cerrando la semana. Sí, falta poquito. Parece que no, pasó así volando, es. Por cierto. Así es. Así que, bueno, como siempre, contar todas las novedades en NMP TV de 20 a 21 horas por este espacio. Así es. Si te parece, arrancamos con las notas, que como siempre son muchas y realmente son buenas noticias, ¿no? Y vamos con la entrega de Netbook. Exactamente, hoy tuvimos la oportunidad de cubrir en ese momento preciso, durante la mañana del día de hoy, se hizo la entrega de 34 netbooks. También al mediodía, bueno, adelanto un poquito, ¿no? Sí. Se volvió a hacer una entrega también de unas 200, pero bueno, en este primer caso fuimos a la secundaria número 3, donde se hizo esta entrega, se hizo la firma, obviamente, con los adultos responsables, ¿no? Sí. Porque hay toda una dinámica con estas netbooks. Exacto. De, obviamente, priorizar el cuidado, el buen uso, el buen manejo, pero bueno, obviamente, más que contentos de ver la cara de los chicos al recibir ese material, ¿no? Que bueno, es una gran oportunidad y, como siempre, más derechos para los chicos. Así que bueno, comentamos, hablamos con Fabio Ragone, quien es inspector jefe distrital, también con el director de la secundaria número 3, Walter Taborda, acompañado obviamente de la secretaria también, y bueno, Mirta Iparaguirre por parte del área de educación. Lo compartimos. Mirta Iparraguirre, la secretaria de Educación. Bueno, al personal de aquí y demás lo conocen. Nosotros en realidad es un día de mucha alegría en el día de hoy que se pueda hacer esta entrega de las netbooks. Venimos hace 2 años y medio ya con entregas de netbooks. Hace unos meses hicimos 707 entregas para los estudiantes de sexto y de séptimo de todas las escuelas secundarias, técnicas y agrarias. Y en este momento estamos entregando a todos los terceros de las escuelas secundarias. Hoy se van a entregar a este tercero, estas 48 netbooks. A la tarde se van a entregar 208 en la escuela técnica número 1. Ayer se entregaron en la secundaria número 6 y en la secundaria número 4. Dos cosas importantes que para nosotros siempre decimos es una, que las cuiden, y otra fundamental, que las usen. Las netbooks son para cada uno de ustedes. Vienen con nombre, apellido y un número de CUIT para cada uno de ustedes. Se las pueden llevar a sus casas. La idea es que las usen no solo para estudiar, sino para jugar o para cualquier actividad que necesite la familia. Hay como lo que están viendo, Walter. Aparte son preciosas. Más allá de que son muy buenas, son preciosas. Y algo que les aclaramos siempre, no es un regalo, no es un sorteo, no es un premio. Cuando nosotros pensamos en uno de los derechos fundamentales de nuestros estudiantes, que es el derecho de la educación, es asegurar un derecho. Es un estado presente desde la jefatura distrital, desde la jefatura regional y desde la provincia, pensando en los estudiantes para que puedan tener este insumo que es fundamental. La pandemia nos dejó más que claro que sin esta herramienta o un celular no podíamos estar conectados. En muchas de las casas de nuestro distrito había un solo celular que terminó colapsando. Nos ha pasado a nosotros también. Colapsaron los celulares, colapsaron las máquinas. Y tenemos siempre el acompañamiento del municipio en todas las acciones que hacemos distritalmente. Tanto en estas, que son las entregas de netbooks, y le cuento 2 o 3 cosas lindas también. Hace muy poquitito recibimos una combi 0 kilómetro para transportar a los estudiantes de la Escuela Especial 501. Son gestiones que se hacen desde el distrito
y había que llevar la combi usada y retirar la nueva desde el municipio. Desde nosotros estamos haciendo todo lo posible para que queden las dos en territorio. Lo mismo, en unos pocos días va a llegar un tractor para la escuela agraria de nuestro distrito. Digo, estas son gestiones que se van haciendo desde el distrito con mucho acompañamiento del municipio, siempre pensando que los estudiantes, para poder asegurar sus derechos, tienen que tener insumos. Un tractor en una escuela agraria, insumos en las escuelas técnicas, y esto en todas las escuelas, ¿no? Una netbook que es fundamental. Prácticamente con las entregas que se están realizando se va a quedar casi todos los terceros de todas las escuelas secundarias del distrito con una netbook. Ya tienen los sextos y ya tienen sextos y séptimos y ya tienen los primeros, o sea, y quintos. O sea que, digamos, pensamos que por ahí, durante este año y el año que viene, todo el distrito tenga una netbook por estudiante. Gonzalo es el referente distrital de tecnología. A través de ellos es quienes gestionamos para poder tener las netbooks, y a través de la coordinadora de la región, que se llama Carolina, que hoy no está, pero va a estar en la entrega de la tarde. Gonzalo va a chequear con ustedes las netbooks, las van a abrir, las van a probar, las van a prender, las van a apagar, para constatar que todas estén bien, y cualquier problema que tenga, él lo va a subsanar. Para nosotros es un día de mucha alegría. Agradecemos que estén los padres acá, porque sin ustedes, sin sus padres y sus madres, no se las podían retirar, porque firma el adulto responsable. Así que es un día de mucha alegría. No sé si Mirta por ahí les quiere decir algo más a las familias y a los estudiantes. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Por supuesto que es un día de mucha alegría, porque sobre todo en estos contextos por ahí que son más rurales, más alejados del casco urbano, es más difícil acceder a la comunicación, ¿sí? Y teniendo ustedes esta herramienta, tienen una manera mucho más piola de comunicarse con todos y estar en contacto con el mundo, ¿sí? Exactamente, piola, así como dice el compañero. Es una herramienta que realmente nosotros esperamos que usen, que utilicen, y que, como decía Fabio, la utilicen en la escuela, la utilicen en la casa, que la utilicen para la vida. Es de ustedes, la van a usar para lo que quieran. Sepan sacarle provecho, ¿sí? Pensamos que están en manos de los adolescentes, la tecnología está muy bien aprovechada, porque están todo el día ahí con los deditos, pero también está bueno que la usen para estudiar, para transitar lo que les queda de la educación secundaria, que a ustedes todavía les quedan 3 años, están en la mitad de camino, y lo importante es que ustedes completen ese recorrido por la escolaridad secundaria, ¿sí? Que no abandonen. Nosotros en esta escuela siempre tenemos muy buenos referentes, porque tenemos los chicos que participan en las pasantías municipales, que siempre tenemos chicos que participan y que hacen actividades aquí en la comunidad. Tenemos chicos que siempre participan en el concurso Día al Cuadrado más D, que de hecho participaron la semana pasada, y han participado desde el primer concurso que tuvimos, que ya hace 6 años, siempre estuvieron presentes. ¿Cómo? Jóvenes y memorias. O sea, que están muy integrados en un montón de actividades que a veces las escuelas urbanas no están, ¿sí? O sea, o no todos los chicos. Acá siempre llega, sabemos que llega la información, que se transmite, porque a veces que la información la reciba el directivo no quiere decir que todo el mundo la tenga presente, porque a veces no circula, pero bueno, acá se enteran de todo, los chicos participan, y realmente tenemos muchos chicos que además también han sido becados con la beca de Olga de Sousa Pinto. Todos los años recibimos las propuestas de esta escuela, chicos que la mayoría están estudiando y que continúan con sus actividades responsablemente, así que eso para nosotros es muy satisfactorio. Y es un mérito de ustedes, por supuesto, de esta comunidad de Torcharo, de la comunidad de la secundaria 3, de la primaria 12, del jardín 909, que es todo este polo educativo que tienen ustedes acá, que no se da en cualquier lugar. Así que esto es una característica más, el haber recibido esta computadora. Ustedes ahora van a tener otra posibilidad, le van a poder sacar el jugo, si Dios quiere, y exactamente. Cuídenla. Sí. Bueno, hay que cuidarla y hay que aprovecharla, ¿sí? Tienen siempre como referencia la escuela. Ustedes saben que acá pueden venir a consultar y el director o la secretaria o los preceptores, los docentes, les van a saber decir con quién se tienen que comunicar ante algún inconveniente que ellos no puedan resolver. Así que bueno, desde ya yo traigo el saludo del intendente municipal, que bueno, tiene como todos un solo cuerpo y no puede estar en todos lados a la vez, pero les manda el saludo y este reconocimiento, y también por supuesto que todo esto se tracciona desde el municipio en forma conjunta con
la Jefatura Distrital y con todas las instituciones. Así que nada, felicitaciones. Hace varios años tenían una cierta cantidad de encendidos. Esta es ilimitada, o sea, pueden prenderla, apagarla, usarla todo el tiempo que quieran. Si está bien lo que estoy diciendo, la mamá me va a matar, pero digo, es ilimitado la cantidad de encendidos de la netbook. En su momento, una cantidad de encendidos, las viejas, se bloqueaba la máquina. Esta no se bloquea, así que, como bien decía Mirta, sáquenle todo el jugo que puedan, úsenla porque es para ustedes. Y úsenla con responsabilidad, porque esa es otra también, ¿no? La tecnología hay que usarla responsablemente. Esto es para los chicos y también para los adultos, ¿sí? Que más allá de que ellos son autónomos en un montón de cuestiones, hay algunas cuestiones que nosotros como adultos todavía tenemos que vigilar y acompañar. Y sabemos que también nosotros vinieron a esta escuela, pero tenemos las charlas de grooming que creo que el año pasado las dieron. Vinieron. Que ya vinieron y que tiene también que ver con esto, ¿no? Con el uso de la tecnología y la responsabilidad en el uso de la tecnología. Los cuidados que ustedes tienen que tener también con esto. Que, o sea, todo es válido, pero hay que cuidarse en algunas cuestiones. Así que a sacarle el jugo y a usarlo responsablemente, ¿sí? A nosotros gracias porque, bueno, la verdad que es una herramienta más para la escuela. Lo que nos faltaría ahora sería, ya que estamos en esto de pedir, bueno, más internet, porque obviamente al tener más computadora se nos va a complicar bastante. Tenemos una parte, pero bueno, con la igualdad no llega a todos los cursos. Ahora tenemos sexto, quinto, tercero, todos en uso, 30 por chico y como que se achica la manguerita, como dicen comúnmente, el chorrito se va achicando, así que sería bueno que tener un poquito más para todo, que podamos usarla. Pero la verdad que es una herramienta más para los profesores, para poder trabajar, porque hoy en día todo es tecnología, el chico aprieta, así que gracias. Y gracias por ellos mismos, obviamente la familia y todo. La familia está también involucrada constantemente y tenemos que decir gracias porque hoy fue sobre la marcha, citarlos y estuvieron todos acá. La verdad que muchas gracias papá por estar porque fue todo sobre la marcha. Así que eso, nada más. No sé vos si querés decir algo más. No, nada más. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Así terminamos entonces el móvil desde aquí, secundaria número 3. Qué lindo, qué emotivo, pero además vale comentar que estas netbooks, a diferencia de las primeras, no se bloquean, así que se pueden usar determinadamente en el tiempo, con cuidado, por supuesto, y responsablemente. Exactamente, con la posibilidad, ¿no? Como decíamos, de que la usen en la escuela. Exacto. Y también, ya sea en sus casas, a donde sea que necesiten, ya sea para un proyecto personal, sí. Cualquier, no sé, investigación, un trabajo, lo que sea que puedan tenerlo a disposición. Así que bueno, una gran oportunidad al poder estar en ese momento. Así es, así es. Muy bien, seguimos con más información, cambiamos el ángulo informativo y te contamos que hoy jueves hubo móvil de ANSES en el barrio La Loma y mañana viernes será en el predio ferial. En el móvil de ANSES estuvo en el barrio La Loma donde hubo inscripciones al refuerzo de trabajadores informales. Y este viernes, como te adelantábamos, el móvil de ANSES estará presente en el predio ferial de 9 a 15 horas. Ahí hablamos con Nicolás Tapia, periodista y referente de Espacio 44 Cultural. Lo compartimos. Bien. Muy bien, para el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz nos encontramos en el Espacio Cultural 44 con Nicolás Tapia, quien es referente de, bueno, de este barrio y, bueno, y de la zona, obviamente. Nos vamos a comentar sobre bueno, la inscripción, bueno, todo el servicio de lo que hace ANSES en este momento, de 9 a 15 horas, bueno, para trabajadores. Bueno, una gran, digamos, una gran bueno, oferta y servicio, obviamente, para todos. Vale, Cintia, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por venir hasta nuestro espacio. Bienvenidos también Federico Barreto y todo el sistema de medios públicos. Hoy acompañando a ANSES, siendo una herramienta, un lazo entre la gente, nuestra comunidad, nuestros vecinos acá de los barrios y el Estado. Si bien la situación económica no está fácil, el Estado Nacional, a través del ministro de Economía, Sergio Massa, viene brindando distintas herramientas para paliar la inflación. Así fue el refuerzo económico a todos los trabajadores de dependencia, trabajadores en blanco. Hace poquito también el municipio de Marcos Paz dio en dos veces el bono de 60.000. Esta vez
estamos inscribiendo junto a ANSES al bono también de 94 mil pesos, dos veces en 42 pagos de 47 mil pesos a trabajadores informales. Hay muchos trabajadores en negro, se acercaban hoy albañiles que trabajan por su cuenta, que trabajan en negro, cortadores de pasto, gente que trabaja cama adentro, muchas mujeres que trabajan en el servicio doméstico y están en negro, pueden acceder a este bono que brinda el gobierno nacional. Así que bueno, hoy punto clave. Acá muchas dudas se generan por entrar a la página, mucha gente se inscribió a través de Mi ANSES en la página web, pero bueno, siempre surgen alguna que otra dudas y hoy ANSES estuvo en el barrio destrabando todas esas dudas, inscribiendo a todos los vecinos para que puedan tener un mango en el bolsillo y paliar esta crisis económica debido a la devaluación que bueno, que el Fondo Monetario Internacional le impone a la Argentina, y estamos viviendo unas cuestiones claves, pero también es importante que haya un Estado presente y que ayude a paliar esta situación. Así que gracias por estar acá. Sabemos que mañana van a estar este mismo móvil de ANSES, muy completo. La verdad que tienen muy buena vocación los compañeros del equipo de ANSES en el ferio predio municipal ahí en Monteagudo y Misiones. Van a estar a partir de las 9 de la mañana, mañana viernes, hasta las 15 horas. Hoy aquí, hasta las 15 horas, seguramente están en vivo. Le mandamos un saludo a los chicos de piso que están en vivo. Hasta las 15 horas en Carlos Gardel y el Mate, en el espacio 44, destrabando todo tipo de duda para lo que es la inscripción al bono de 94 mil pesos que brinda el gobierno nacional. Muy importante el dato. Bueno, muchos vecinos estuvieron acercando, como decías, con dudas, con consultas. Y bueno, la posibilidad obviamente de inscribirse acá en este móvil, bueno, acá en este momento, trayendo bueno su DNI y comprobante de CBU, ¿verdad? Simplemente tener el DNI, el comprobante de CBU. Y nada, que no tenga ningún ingreso en blanco, que sea un trabajador informal. Invitando a todos los vecinos a que puedan acercarse entonces hasta las 15 horas, recordamos, en Espacio Cultural 44 Noticias. Genial, Cintia, así como decís, hasta las 15 vamos a estar acá y mañana el móvil de ANSES, el equipo de ANSES Marcos Paz, va a estar en el predio ferial municipal ahí en Monteagudo y Misiones. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, hasta ahí cerramos con la palabra de Nico. Muy bien, como comentábamos antes, también estuvimos en la entrega de netbooks que se realizó en otra de nuestras escuelas, queridas escuelas de Marcos Paz, en la técnica número 1. Ahí estuvimos nuevamente con
Fabio Ragone, quien estuvo a cargo de estas entregas, inspector jefe distrital. También estuvo presente Fabián Dinardo, el director de la secundaria, y Verónica McLaughlin, concejala, en esta entrega de más de 200 netbooks a alumnos de esta institución. Lo escuchamos. Para el sistema de medios y contenidos públicos de Marcos Paz, nos encontramos en la Escuela Técnica número 1, hubo entrega de netbooks. Vero, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes primero. Y la importancia, una vez más, de la entrega de netbooks, en este caso alumnos. Sí, la verdad es que con una alegría acompañando al director de la técnica y al inspector jefe en esta entrega de esta herramienta que para los chicos hoy en la secundaria es fundamental, fundamental para tener un buen tránsito en sus trayectorias educativas. Así que la verdad que es una alegría, 208 hoy acá en esta escuela, pero ya hubo una entrega de otras en la secundaria 3 a la mañana, otra entrega ayer en otras dos escuelas. La verdad que es una política del gobierno que es fundamental para poder garantizar la igualdad del acceso a la información, del acceso a la tecnología para los chicos de nuestras escuelas públicas. Así que una gran alegría poder estar hoy aquí acompañando en esta entrega muy importante de los alumnos de tercer año de la Escuela Técnica. Y en momentos como este, en que tanto está en boga la palabra, ¿no?, de si sirve o no sirve, bueno, la importancia del Estado, en este caso, en la educación. Es Estado presente, es Estado garantizando derechos y es justamente eso, digo, poder garantizarle a los chicos de la escuela que el Estado les garantice la posibilidad de acceder a una herramienta tecnológica como es una netbook, que la verdad es que son hermosas, que les va a servir, como le dijo hoy Fabián a los chicos, les va a servir para este año, para el año que viene, para el otro, y tiene que fortalecer la capacidad de cada uno de ellos que tienen para poder estudiar, pero bueno, les da esta herramienta, porque no estamos hablando de igualdad si vos tenés un montón de capacidad pero no podés acceder a la tecnología. Entonces, esto garantiza derechos, y el Estado es garante de los derechos de todos y tiene que estar acompañando en este tipo de políticas del Estado, en este caso de la educación. Dinardo, director de la Escuela Técnica número 1, ¿cómo impactan los alumnos del establecimiento la entrega de las computadoras, de las netbooks? La verdad que muy satisfactoriamente, tanto no solo para alumnos, sino también para los profes que enseñan distintas materias, o para la parte de taller, que la verdad que es muy esencial para aprender las nuevas tecnologías, los nuevos saberes digitales que necesitan los chicos, estar ayornado con los temas y poder realizar distintos proyectos o desde los dibujos que ellos van desarrollando con el tema de estar en contacto con la tecnología. La técnica número 1 está de parabienes, hace un par de semanas nos cruzamos en General Las Heras, ahora acá. Sí, tuvimos impresoras 3D, bueno, las NEC también vienen para que los chicos dibujen, nosotros les viene bien la NEC, así después usan el programa y pueden imprimir en impresoras 3D, que tuvimos la suerte que nos hayan entregado una de las que tenemos, ¿cierto? Que bueno, tienen algunos un par de años y más con la pandemia se usaron mucho. ¿Comentar algo? No, perdón, porque me olvidé, ahora que la tengo acá de frente, llegó también y agradecerle al director provincial de Educación Técnica que se comprometió en ese acto de las eras que comentás a poder hacer llegar este módulo para los talleres de refrigeración que va a estar a disposición de la escuela, y la verdad es que son, como decíamos recién, más herramientas al servicio de los chicos. Ya lo tenemos acá, entonces. Ya llegó acá, 15 días y está acá ya abierto para que los chicos de la escuela puedan estar aprovechándolo. Bien, veíamos ahí cuando hicieron esta entrega, primero claramente a dos o tres niños del establecimiento, que algunos aún no habían recibido el netbook, o sea que todavía hay, digamos, a dónde llegar. Sí, todavía. Todavía nos faltan llegar con netbook para que los chicos puedan desarrollar todos los programas que estamos utilizando y tener todos un net para poder estudiar y tener acceso de vuelta, como dije, a la tecnología. Fabio, con una mirada mayor, porque bueno, la educación no es solamente la técnica aquí en Marcos Paz, el distrito grande y hay muchas escuelas, sin embargo se está llegando, se llega con la netbook a distintos establecimientos. Totalmente, como bien decía Vero y decía Fabián, es asegurar derechos, es asegurar posibilidades e igualdad en los derechos. Bien, venimos recibiendo ya hace más de 2 años y medio netbooks en los primeros años,
recibimos en los quintos años, en los sextos y en los séptimos de las escuelas secundarias. Ahora se está llegando a los terceros. En el día de hoy, por la mañana, recibimos en la secundaria número 3 al tercero de la secundaria número 3 y en el día de ayer a los terceros de la secundaria número 4 y secundaria número 6. Hoy 208 para técnica. Se está llegando a todo el distrito con la intención de la nación, de la provincia y del municipio de nuestro distrito de tratar de llegar con una NetBook para todos los estudiantes. Es una herramienta fundamental, la pandemia lo puso sobre el tapete, que explotaron los celulares y las net. Y la verdad que es, en muchos de los hogares es la primera máquina que llega. Que como bien le decíamos a los chicos, que las cuiden y que las usen responsablemente, no solo ellos, sino el resto de la familia para las necesidades que tienen por fuera del horario escolar. Hacés hincapié en tu mensaje siempre en eso, ¿no? Que se adueñen de la netbook, pero también de que además de ser fundamentalmente una herramienta de estudio, también les sirve para el esparcimiento y digamos que la aprovechen también. Totalmente, siempre hago hincapié en eso, que no solo la utilicen para el estudio, sino que sea una herramienta también para poder jugar, distraerse, navegar, con un uso responsable en las páginas que entran y demás, pero que sea un uso, digamos, sabemos que con los adolescentes es 24x24, 24/7, como dicen ellos, y por eso insisto que no es solo para el estudio, porque aparte, digamos, muchas veces hay necesidades en la familia que no tienen una máquina y con esta máquina pueden hasta generar algunas cuestiones para sus abuelos, sus padres, sus hermanos. Es un uso para lo que la necesitan fundamentalmente en el acceso a la conectividad en el día de hoy, a internet y a buscar y a trabajar a través de ahí, conjuntamente y articuladamente con los docentes. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El ángulo informativo y nos vamos al deporte. En este caso nos vamos a competencias en karting. Ahí hablamos con Gerardo Pini, organizador de CAME, competencia de karting metropolitano. Este fin de semana se correrá en nuestra ciudad. ¿Quieres enterarte de cuándo, cómo, dónde? Escucharlo y verlo a Gerardo Pini. Medios públicos de Marcos Paz, nos encontramos en nuestros estudios. En este caso vamos a hablar con Gerardo Pini, él es quien promociona el karting en nuestra ciudad, el karting Kane, como se conoce. Y este fin de semana va a haber una nueva fecha de este torneo metropolitano, así que bueno, vamos a hablar con él para que nos pueda comentar un poco de qué se trata esta iniciativa. Gerardo, buen día. Hola, ¿qué tal, Nahuel? Un saludo para vos y para la gente. Este fin de semana el CAME, el Campeonato Metropolitano de Karting, se presentará una vez más en las nubes, en el kartódromo de Marcos Paz, para lo que será su fecha número 8. Venimos de la fecha especial número 7, que se realizó hace algunas semanas atrás con un total éxito, con más de 90 karting en pista. Realmente una convocatoria muy fuerte, no solamente de karting, sino también de público, para lo que es un fin de semana realmente increíble, que ahora ya de a poquito empieza a llegar a su parte final del torneo, ingresando en la octava. Van a quedar dos fechas más, si no me equivoco, para cerrar un campeonato que tiene las diferentes divisionales de 150, de 110 y de promocional, realmente apretaditas en algunas. Vienen muy lindos los campeonatos y con pilotos de toda la región metropolitana. Bien, comentanos, Gerardo, ¿cómo surgió la idea de traer un poquito el karting acá a Marcos Paz? No sabemos que hay pilotos que participan de nuestra ciudad también, y bueno, mucha gente, como decís vos, que participa desde afuera, desde las tribunas mirando. En realidad, el kartódromo está emplazado hace un tiempo largo, ya en donde todos conocemos, o la mayoría conoce, que es, para que se ubique la gente, es García, en la entrada del barrio La Paz, para el fondo, hasta las vías, serán unas 30 cuadras más o menos, ahí se dobla a la izquierda, bordeando las vías, el paso a nivel, y se encuentran de frente con el kartódromo, que ya es conocido por todos. Se reflotó hace poco tiempo el kartódromo de la mano de la familia Albertini, junto con el Taca, por supuesto, quien es el propietario del predio, y se le fue dando forma a arrancar nuevamente los campeonatos, a empezar con toda esta movida otra vez. Y la mayoría, te diría, la gran mayoría de los pilotos son del área metropolitana, son de Ezeiza, de La Plata, de Cañuelas, de bueno, por supuesto, de la zona de Matanza. Pilotos de toda la región
vienen a competir en lo que representa un evento importante y también para la ciudad, porque si uno se pone fino, y es algo que siempre se habla dentro del mundo del automovilismo, cuando se juntan en un fin de semana de carreras, el ingreso también de efectivo, digamos, para lo que es la región, el que viene a comprar el asado, el que viene a comprar la nafta, el que viene a comprar el repuesto, todo el movimiento que representa una competencia y todo el público que arrastra hace que, bueno, en definitiva sea un bien para la ciudad. Bien, te pedimos por favor que nos repitas día, más o menos el horario de carrera y cómo tiene que ser la gente que quiera acceder. Bueno, el fin de semana que viene, sábado y domingo, entrenamientos el día sábado para que tengan el organigrama, el domingo se entrena tempranito, luego las baterías, las series, a las 12 del mediodía comenzarán las competencias finales de cada una de las divisionales televisadas a partir de las 12 por la pantalla de Velosport en el canal de YouTube, un equipo que se dedica plenamente a lo que es el automovilismo metropolitano. El que quiera acceder puede ir al circuito en familia a disfrutarse, prevé buen clima también, que el clima es un condicionante importante porque cuando llueve no se puede de correr porque es tierra, en este caso va a haber buen clima, así que los esperamos a todos el fin de semana. Fecha número 8 del CAME, acá en Marcos Paz, en el circuito de las nubes. Ahí está Gerardo Pini entonces comentándonos sobre esta nueva fecha del karting metropolitano en nuestra ciudad que vamos a vivir este fin de semana. Bien, Bernardo, si te parece, continuamos, ¿no?, con lo sí, que es todo el tema deportivo. Y ahora vamos al Club Martín Fierro, que es uno de los clubes de nuestra ciudad que está organizando una apoyada a beneficio, obviamente, de este club que ya lleva 5 años. Muy bien. Y bueno, creciendo, ¿no?, como siempre, año a año. Esta apoyada va a ser este sábado de 19 a 20 horas. Sí, todos los vecinos pueden realizar sus pedidos a través de 2 números de teléfono. Qué bueno, obviamente van a poder agendarlo a través de sus redes sociales. Ahí van a poder tener más información, pero ahora vamos a compartir nota con Gerardo Álvarez, quien es presidente del club, y también con Emanuel Francia, quien es director técnico las categorías infantiles inferiores. Y bueno, comentar obviamente también toda la actualidad deportiva del club, que como decía antes, viene creciendo año a año con más de 300 chicos. Muy bien. Muchas categorías, así que bueno, muy interesante la nota y la vas a escuchar a continuación. Bien, para el sistema de medios públicos de Marcos Paz nos encontramos en nuestro estudio de radio Gerardo y con Emanuel, quienes están a cargo del Club Martín Fierro. Hablamos, bueno, ahora con el presidente y uno de los coordinadores, justamente por la apoyada solidaria que se va a realizar este fin de semana. Bueno, comentarnos obviamente cómo se vienen preparando. Bueno. Hola, buenos días para todos. Bueno, este sábado vamos a estar haciendo una apoyada a beneficio de la categoría infantil de los chicos, porque nuestra idea es a fin de año, aparte de lo que se le entrega el club, tener un presente para los chicos. Va a ser, bueno, con premios seguramente. Sí, va a ser con premios, es un premio a la participación de los chicos, para que se sientan que lo importante es competir. Bueno, vos como presidente del club, ¿cómo ves justamente Martín Fierro, la participación de los chicos, hace cuántos años que están? La verdad que estamos recontentos, venimos muy bien, hace 2 años que estamos, empezamos solamente con 3 categorías y hoy por hoy tenemos todas las categorías infantiles, tenemos femeninos, tenemos senior, tenemos todas las categorías casi completas. El avance es muy importante, en 2 años crecimos a paso agigantado. Obviamente con esta apoyada, los detalles, bueno, precio y bueno, cómo hacer para encargar, obviamente. Comentábamos, Emanuel. Nosotros hicimos un flyer, que bueno, le agradecemos primero a ustedes por la invitación de venir acá. Sé que están con mucho trabajo y abrieron a nosotros la posibilidad, le agradecemos en serio, todo el club y todo el barrio. Bueno, hicimos un flyer, vamos a hacer el sábado la apoyada, sábado 7, este sábado, en José Ingeniero, en barrio Martín Fierro. Nada, es a beneficio, como dijo el presidente del club,
para más o menos que cada chico se sienta identificado y hacerle una fiesta de fin de año. El precio va a ser de 3.500 pesos. Pueden encargar, en el flyer hay dos números del presidente y uno de los chicos, que la verdad que los chicos veteranos, igual que todos infantiles, los papás apoyan siempre. Solamente lo vamos a hacer, seguramente vamos a estar haciendo rifas estos días. Todo sea para los chicos. Bueno, entonces recordamos, pueden hacer sus encargos hasta ese día, los dos números sí. En WhatsApp que están justamente ahí pasando en imágenes. Bueno, comentarnos también, hasta qué horario van a estar, cómo van a hacer las entregas. Se va a hacer trabajar el sábado, por encima tenemos liga, tenemos la fecha, ya empiezan las eliminatorias de la liga. A partir de, ya de las 7 vamos a estar haciendo los pollos, de 7 a 8 vamos a tener los encargues, ya a partir de las 8 vamos a empezar a entregar, para que la gente también no sea tan tarde, no se haga tan tarde, que es un sábado, la mayoría de la gente quiere descansar, está con su familia, pero no creo que no viene nada mal comer un pollito con ensalada, ¿no? Muy rico. Recordamos entonces 3.500 pesos ahí en la sede. Bueno, y obviamente preparándose para el fin de semana, seguramente con torneos, como decías, con las categorías, contra quién van a jugar, qué chicos. Nos tocó en la categoría de infantiles, de cancha de 9 y 11, nos tocó con un gran rival que es Santa Catalina. Sabemos que viene a ser campeón casi todas las categorías, pero bueno, nos tocó, bueno, para nosotros es un logro, pues es el primer año que estamos compitiendo y la verdad que los chicos están incentivados para salir a jugarle a ellos el sábado. Después el domingo nos toca cancha de 11 contra Peñarol, así que bueno, vamos a meterle ganas para el fin de semana. ¿El horario de esos partidos? Arranca el sábado, arranca el 9, el 10 de la mañana, cancha de 9, sería 10, 11, 12 y 1 y 2 de la tarde juvenil. Después tenemos la categoría oficial que juega en el Kili, después tenemos las chicas que juegan en la italiana. También no sé bien los horarios, pero pasa que metimos todas las categorías y a veces se nos mezclan los horarios. Bueno, un fin de semana cargadito entonces, obviamente ahí con la participación de Martín Fierro, como siempre. Bueno, y comentarnos, bueno, por último, un balance más que positivo entonces, a raíz de esto, de todo lo que se estuvo haciendo. Y bueno, éxitos obviamente para lo que se viene con Apoyada. Bueno. Y gracias a toda la gente de Martín Fierro que siempre está, sea lo que es hoy. ¿Algo más para agregar? Saludar a, como dice el presidente. Qué buena, justamente para seguir promoviendo esto. Sí, la verdad que por eso vuelvo a agradecer el espacio que nos dieron ahora. Todo lo que nosotros hacemos es para los chicos. Hoy en día creo que tenemos como más de 300 chicos, el barrio se pobló mucho y bueno, yo creo que lo mejor de hoy en día es el fútbol para los chicos y creo que lo saca de un ambiente que no le gustaría estar a nadie y yo creo que el deporte es lo más lindo que hay. Bueno, muchísimas gracias, creo que nada más que agregar, pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por acercarse acá. Así que bueno, recordamos entonces, sábado a la noche va a estar siendo este evento de la apoyada, obviamente se van a poder acercar a la sede. Así que sí, están invitados, también ustedes pueden ir, pueden presenciar el momento de la apoyada, también para que vean otro trabajo, están invitados cuando quieran, vamos de lunes a viernes en la placita del Martín Fierro entrenando a los nenes. Todas las categorías entrenan a partir de las 5 de la tarde, así que también son invitados. Y bueno, sí, el sábado que viene, el 7, ya estaremos haciendo los pedidos de pollo si alguien quiere encargar. Será bienvenido, solamente es para los chicos que tengan su trofeo fin de año. Muchísimas gracias. Hasta ahí cerramos entonces con la parte. Continuamos con más información y te contamos que, a pedido lógicamente de vecinos, vecinas y atento a las cuestiones de seguridad, se tomó una buena medida. Presentación en este caso a la nueva sede de la Jefatura Comunal de la Policía en el barrio La Paz. La presentaron este jueves esta jefatura en el barrio La Paz, que está a cargo del comisario Romero. Al inicio de la misma hubo palabras en conmemoración a Roberto Chanelli, que tanto trabajó en nuestra ciudad por muchísimas situaciones, el parque industrial que se está haciendo, otra de las medidas, escuela industrial, ¿no? Comenzó en la década del 70
bajo, ¿no?, el eje de Roberto Chaén, que además fue concejal en el HCD de nuestra ciudad, ¿eh? Así que hubo palabras de intendente municipal, Ricardo Cuchero, mismo acerca de esta nueva jefatura comunal y además intendente municipal, habló Silvano Pefín, secretario de Seguridad. Bien, para el sistema de medios públicos de Marcos Paz nos encontramos en el barrio La Paz para hablar en un nuevo informe de seguridad con Silvano Pestrín, con Ricardo Curuchet y demás comisarios para una presentación. Buen día. Muchas gracias como siempre por estar junto con Silvano, Juan Manuel, los jefes de la comunal. Sí, en esta continuidad de descentralización, ahora Silvano le va a dar detalles, pero sí, si me permiten, antes de pasar la palabra y la importancia de este acto que tiene que ver con la prevención y la seguridad, y en esta cuestión de seguir descentralizando, unas palabras en nombre de toda la comunidad de Marcos Paz, de agradecimiento y respeto y las condolencias a la familia de don Roberto Chanelli, que lamentablemente falleció en el transcurso de la madrugada de la noche de ayer. Don Roberto Chanelli, que un vecino de Marcos Paz, que estuvo ligado a la historia de Marcos Paz como industrial, con su desarrollo, que en su momento fue algo innovador, que lo mantuvo a lo largo de los años, con la parte comercial, con la creación de la Cámara de Comercio, con ese espíritu colaborativo y comprometido social. Estoy dando algunas pinceladas que se me vienen nomás ahora a la memoria, cuando acompañaba a Oscar Sánchez como intendente allá en los 70, para la creación de la escuela técnica, para ese sueño del parque industrial, que por suerte pudimos ir homenajeándolo, y lo vio cómo fue creciendo, como fundador y miembro de distintas instituciones intermedias del pueblo, es decir, esos vecinos comprometidos, que dieron su vida, es decir, siempre en su casa en la esquina de la comisaría, parado en la puerta saludando al vecino, hincha y fanático de Racing, un buen vecino que, como todo hombre con sus aciertos, también con sus errores, creo que dio todo por la comunidad de Marcos Paz, un hombre que acompañó el regreso a la democracia como concejal, con Emiliano Rodríguez allá en el 83. Creo que la comunidad de Marcos Paz ha perdido una persona muy importante, y como intendente, como vecino, creía oportuno de dar estas palabras. Ahora vamos a estar acompañando a la familia durante el tiempo que esté en la sala velatoria, pero creo que son esas personas que es para recordar y tratar de imitar, así que le agradezco a ustedes la deferencia de permitirme dirigir estas palabras, porque por suerte pudimos homenajearlo en el último día de la industria, y tenía el cariño de los que lo conocían y de los que lo empezaban a conocer, porque era una persona que hizo tanto a lo largo de su vida que siempre tenía alguna historia para contar. Creo que con estas palabras son muy breves y me estoy olvidando de un montón de cuestiones que él ha participado, pero ese era el perfil de don Roberto Chanelli, con su carácter, con sus convicciones, con sus sanas discusiones, pero siempre pensando en un futuro mejor para la comunidad de Marcos Paz, que siempre la quiso y vivió ahí toda su vida en esa esquina, en su casa, así que ha sido un honor en lo que a mí respecta poder haber compartido momentos, y allá hace unos años atrás, cuando lo invitamos a retomar ese sueño de Oscar Sánchez de poder concretar el parque industrial, él lo abrazó y fue el primero que dirigió esa comisión de industriales de Marcos Paz para poderlo llevar adelante. Así que bueno, mi homenaje, mi reconocimiento, el de toda la comunidad, y mi respeto a la familia. Muchas gracias. La parte formal de lo cual nos convocamos hoy acá. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en estos momentos estamos presentando la nueva sede de lo que es la Jefatura de Policía Comunal Marcos Paz. El jefe de Policía Comunal, el comisario Romero, que está a mi derecha,
va a tener asiento en este lugar. Convengamos que de esta jefatura depende lo que es la estación de policía de Marcos Paz, comisaría de la mujer y el resto de las policías que actúan aquí en la zona de Marcos Paz. Esperamos que sea un lugar en donde las personas se puedan acercar, si lo desean, pueden charlar con el jefe comunal, pueden expresar cualquier inquietud y también pueden acercar alguna queja que tengan respecto al accionar de la fuerza. Esta idea que nos indicó realizar el señor intendente es tendiente a redistribuir la presencia de nuestra policía aquí en el distrito de Marcos Paz. Y bueno, esa es la idea y ya lo hemos concretado. A partir de hoy ya queda operativo. Y bueno, esperemos que sea para bien y que el vecino cuente con este área, con esta dependencia y con esta jefatura. Silvano, hoy tomando en cuenta que se ha podido conseguir muchos móviles cercanos a 20, estamos hablando de una cifra, ¿con cuánto se va a contar aquí en el lugar? ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Se va a tener efectivos en forma permanente? La jefatura comunal tiene su cuerpo propio, tiene entre 2 o 3 vehículos, obviamente todo lo que es patrullero, que son 19 en total, que están trabajando en el área de Marcos Paz, dependen también del jefe comunal, que organiza la operatividad, la estrategia y la táctica que hay que llevar adelante a diario en búsqueda de la mejor prevención posible. Ustedes habrán observado que en los últimos días se han implementado distintos operativos donde la policía está presente, en especial en un horario nocturno, que es en donde los vecinos se reintegran de sus labores, que es lo que buscamos, proteger a esta gente, y se están llevando adelante en puntos clave, como así también el día martes hemos tenido un operativo que abarcó desde las 19 a las 22 horas, donde se utilizaron 14 móviles, donde se recargó personal policial y fueron convocados para cubrir distintos puntos de la ciudad al mismo tiempo y que dio buenos resultados. Silvano, ¿se continúa con el trabajo para actuar con estas personas que han empezado a robar nuevamente los medidores de agua? Estamos avanzados, es un delito molesto, más allá de que no es un delito grave, por así decir, pero sí molesto porque obviamente la persona que es afectada siente una molestia en su, diríamos, en su necesidad diaria de lo que es el agua. Más allá de que la Secretaría de Obras está trabajando para subsanar estos inconvenientes, estamos avanzados. ¿Cómo está después la seguridad respecto a la situación de la ruta, accidentes? En el accidente no hemos tenido en cuantía. Lo que pasa, por ejemplo, ayer tuvimos una camioneta que se fue al zanjón y la persona que iba conduciendo reconoció que se distrajo con el celular, que es uno de los motivos más frecuentes por los cuales se producen accidentes. Además, el no respetar las velocidades máximas y mínimas también hace que la distracción y la aceleración de los vehículos, sobre todo en estas épocas en donde su aceleración de 0 a 100 es inmediata, bueno, tenemos que ser conscientes de qué forma conducimos para evitar que nos ocurra algo. ¿Reporto ahí? Tanto Policía Rural como Comisaría de la Mujer hacen su actividad diaria en la prevención, en este caso, de lo que es la violencia de género, actuar en forma directa. La afluencia de personas a la Comisaría de la Mujer es abundante todos los días, hay distintos conflictos y bueno, lo que es el área rural, el personal de la Policía Rural está trabajando como siempre y bueno, toda la policía está en lo que sería la actividad de prevención. La intención es absolutamente positiva. Los resultados a veces son positivos o negativos porque el delito avanza quizás a veces más rápido que la posibilidad de prevenirlo. Convengamos también que nosotros aquí, en la ciudad de Marcos Paz y las periferias, tenemos algunas situaciones, pero son similares a las que acontecen en otros distritos. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer a diario con los recursos que tenemos, con los recursos que el señor intendente nos ha conseguido. En este caso, yo decía el otro día que pensando en mi oficina,
años anteriores de renegar con vehículos que ya habían cumplido su ciclo de vida útil y que se podía considerar que ya era material cansado por más que lo reparáramos. Y gracias a Dios la gestión dio resultados positivos y estamos hoy en día con una dotación de 19 móviles, 0 kilómetros, que la verdad que no lo había pensado. Silvano, con respecto al tema robos, modalidad arrebato, motochorros. Sí, tenemos también. Hemos retenido 3 motocicletas que tenían los numeral adulterados y pedido captura activo. Pero como decía la vez pasada y lo explicaba, se trata de... La justicia lo considera un hurto, porque no es un robo in situ en el momento, sino que es una persona que se está desplazando en un vehículo que tiene un pedido activo de secuestro. Y bueno, se labran las actuaciones, se comunica a Fiscalía y esta dispone que se lo considere hurto, se lo notifique al inicio de una causa y se lo deje en libertad. O sea que es todo un trabajo que finaliza en nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, estamos llegando al final de otro noticiero en MP. En MPTV, claro, tal bien, cual, como bueno, como todos los días, bueno, desde esta semana obviamente, bueno, comentar como siempre, bueno, una agradable experiencia, el poder como siempre acercarles la última información, todas las novedades del día, bueno, de lo que sucede en Marcos Paz, ¿no? Y bueno, y nos quedamos cortos, porque en realidad pasan un montón de cosas. No, por supuesto, hermano, somos una isla y en el país, la provincia, la nación, pasan muchísimas cosas. Igual lo seguís, ¿no? Bien tempranito en ADN Regional, primero con Diego Aurricio y después con Karen San Miguel, Bernardo Esman y gran equipo, ¿no? En lo que es la mañana con vos. Acá también un gran equipo, ¿no, Karen? Exactamente, Cintia. Ay, ay, ay. No, es que es mucho trabajo. Sí, claro. Pero sí, un gran equipo, como decíamos. Bueno, móviles de exteriores tenemos a Fede Barreto, sí. A Ricardo Robledo, Nahuel Arbea Costa, Pato Caradona y también, bueno, Cintia Pedrini. Muy estoy bien. En el equipo. Después, bueno, en producción. Sí, producción. Nuestro tenemos... querido Ramiro Martínez. Sí, claro. Y además lo que es operación técnica, aquí Belu González, por la mañana el Curco Madán, Lea Fete, lo mismo también Ramiro Martínez, después bueno, espectáculo con Nadia Pagalavecino, deporte y además por supuesto, como bien vos marcabas, el móvil de estudiantes Nahuel Arbe Acosta. Así que un equipo fantástico y le sumamos a Jen Sarli, ¿no? Exactamente, con... en la parte artística. Sí, lógico, ¿no? Lógico. Impresionante equipazo, ¿no? Nosotros somos nada más acá visibles, tenemos un fotógrafo ahí. mi fotógrafo amigo, personal. Sí, Arturo Montenegro, ya llega la vianda, hay que decirlo, ¿no? A partir de nos las estamos 9, preparando. Sí, tal todas cual. Las noticias pinchas van a estar aquí en el Sistema de Medios Públicos de Marco Paz. ¿Nos encontramos mañana, Cintia, para cerrar la semana? Nos encontramos mañana, día viernes, así que bueno, a la espera obviamente de terminar una muy buena semana, ¿no? Así no? es, así es. Dale. Ojalá, así que a descansar y mañana tempranito arrancando acá en el Sistema de Medios Públicos de Marco Paz y después por la noche a partir de las 20 durante una hora, el resumen de todo lo que pasa en Ciudad de Marco Paz. Nos estamos viendo en NMP TV. We'll be right back.